Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, chavales. Y bueno, ya sabéis que había quitado... A ver, había quitado una cosa que no se ve de normal. Pero bueno, ahí tenemos el último superchat, el de Jordan. Muchas gracias, tío. Mejor superchat, pues sigue jugar ese frikis ahí en el podio con toda la acumulación de superchats que asciende a 142 euros. Ojo, ¿eh? Bienvenido, último suscriptor. No sé leer eso en japonés, así que lo vamos a llamar Chin Champú. Y último miembro, Cristian Roldán. Muchas gracias. Y con esto dicho, pues vamos a seguir la partida. Vamos a quitar esto porque es que molesta en la postura de los enemigos y es la putada, pero en otros juegos estará puesto siempre, que lo sepáis ahí. El muro de la gratitud. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Bienvenido Jordan, bienvenido Cristian, bienvenido Robert, bienvenidos a todos. Os veo con ganas de verme sufrir, cabrones. Y bueno, bonsoir, Monsieur Maloney. Bonsoir, Robert Queiroz. Estoy en una reunión, así que dejaré el directo de fondo. Hostia. Vale, se agradece. Pues nada. A ver si dura poco y podemos estar aquí ya todos juntos dándole caña. Continuar. Vamos a continuar la partida. Pero primero voy a encender el mando. Claro, sin encender el mando, jodido. Pues ahí está. Voy a poner el micro bien. Ahí está. Para que no se mueva al palo y empiece a dar vueltas solo. Para que una discoteca esto. Pues vamos a ver por dónde seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque si os digo la verdad, no sé muy bien por dónde seguir. Pero bueno, a este me lo zumbo. A este me lo zumbo y luego ya pues vamos mirando si eso, ¿no? Tirar por ese lateral lo veo un poco complicado. Hombre, por poder igual. Me apoyo a la pared, salto ahí un poco el kinky. Igual podría hacer algo, pero bueno. Vamos a mirar por aquí, a ver si hay... Ah, vale, es verdad que había un sitio aquí para saltar. Voy a mirarlo todo bien porque, si os digo la verdad, no tengo ni puta idea para dónde ir, ¿eh? No sé para dónde ir. No sé qué hacer ahora. Pero bueno. ¡Uy! Vaya hombre. Me ha dado dos hostias. ¿Me matará? ¡Hostia! Es verdad, los perros. A casa, chavales. A tomar por culo. ¿Qué hay por aquí? Tenemos a un sublevado. Mira, tío. Ahora tienes que ir por un boss que es un toro. ¡Un toro! ¡Un toro! Oye, ¿esto? ¿Y esto de aquí qué? Buenas, Urich. Vamos a cargarnos al bicho este, ¿no? ¡Me revientan! Claro, uno me había visto. ¡Hostia! ¡Me petan! Es que con dos a la vez, tío. Voy a irme. ¡Me piro! ¡Hijos de fruta!
¡Suéltalo! Vale, ahora solo queda. Ahora somos tuyo, cariño, somos tuyo. ¡Hijos de puta, chaval! Ya veo que por aquí voy bien. Están inflando a hostias. Por ahí hay un sitio para agarrarse. Aquí estaban los hermanos ogros, como bien decíais. Por aquí subo. Por ahí hay otro sitio para subir, que es donde hemos estado ahora. Hay más cosas para saltar fuera, ¿no? Hay un camino fuera ahí, pero ¿va a ser la puerta o qué? Hostia, me han dejado el culo fino, ¿eh? Su puta madre, complicadillos, ¿eh? Porque claro, uno es uno, ¿vale? Uno es uno. Pero dos a la vez, chaval, se te va de las putas manos, ¿no? Oh, yeah. O sea, tengo que venir por aquí. Sí. Sí, tengo que dar la vuelta por aquí atrás. Guau. No sé si debería. Si debería volver y recuperarme. Porque esto no es normal. ¿Esto es la pagoda de los tres pisos o no? No, hoy. No sé si debería darme la vuelta y recuperarme los estus. Porque lo veo complicado, ¿eh? Lo veo jodido. De todos modos, aquí había un mercader, ¿no? Bueno, y un mongolo también de estos. ¡Vámonos! Venga, dale dedito para arriba, chavales. He puesto una cosa que se llama encuesta, que no lo he probado todavía en YouTube. Así que si queréis, ahí está. Digo, encuesta no. Encuestas no eran encuestas. La enfermedad de Ishin parece ser grave de verdad. No creo que Ashina resista mucho más. Ni siquiera con el apoyo de Genichiro. ¿Y la otra misión? El sombrero negro está peleando como loco en el lado que da al Valle de la Serpiente. Pues nos encaminaremos hacia allí, pero sin bajar la guardia. El tejón de los sombreros negros no caerá sin pelear. No tengo la prótesis. No tengo la prótesis y petardos. Voy a comprarla ahora. Era lo que estaba pensando, por eso lo del mercader que os decía. Estaba pensando en el mercader porque quiero comprar la prótesis de petardos. Lo que no sé es dónde estaba. El maldito mercader. No acuerdo, tíos. Vale, por aquí no. Ahí tampoco, entonces tendrá que seguir bajando por aquí. Creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien, pero no lo tengo claro del todo. Creo que es aquí, al lado del templo. ¡Sí! ¿Os interesa?
Claro que me interesa, joder. $500. Que los difun. Sí, sí, amigo. Me quedan 5 monederos ligeros. Os inter... Y ahora debería irme al escultor. Que los difun. Ahora debería irme al escultor. Y luego por la zona esa va el jefe, ¿no? Vámonos. Me alegra que... Para la investigación necesito... Gracias. Hasta pronto. No, no me llega. Me falta un material. Me falta un material. Falta una cuenta de oración también, etcétera. Y bueno, lo de las habilidades, que tengo 2 puntines, ¿vale? Otorga el arte marcial Shinobi Salto Shinobi. ¿Qué es esto? Otorga el arte de combate Ichimonji. Ejecuta un ataque con la espada sobre la cabeza del enemigo. Inflige mucho daño a la postura, a la vez que te hace recuperar la tuya con un paso adelante. Domina esta técnica especial dentro de estilo Ashina. Después se puede mejorar. La voy a pillar por si acaso, pero vamos, que no tengo ni puta idea. No, no he conseguido una mierda. Entonces no sé muy bien qué hacer. Bueno, puede estar bien. Me faltan muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo cura a las personas? Claro, es que de entrada no tengo mucha idea. Bueno, vamos a viajar. No. Me faltan muchas cosas, no he hecho mucho. Llevo 3 directos. Eso es lo que llevo. Y pues eso. Joder, me ha pegado por bobo, ¿eh? En la puta. ¿Qué
Si es que son retrasados. ¡Son retarders! Claro, lo que pasa es que estarán los gordos. Estarán los gordos ahí. Y la cosa es meterme aquí para que no me vea ninguno. Y si me ve alguno de estos, que no se den cuenta, que no se den cuenta. Así. Ahora sí. Ahora sí. Esa cosa en la batalla. Ya lo sé, pero ¿qué otra opción nos queda? Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ahora mismo no podemos preocuparnos. Chicos, por lo que opinen. Sedito para arriba, yeah, ayuda un montón. Mantén la compostura, soldado. Si sigues diciendo esas cosas, te pondrán a operarla. Y cuando se enfada, no distingue amigos de enemigos. Qué mal asunto. Bueno, amigo. ¿Amigo o enemigo? Joder. Vamos, ven, ataca. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tonto el culo? ¡Hostia! Se lo he hecho mal. ¡Yeah! Spores. Tío de China. ¿Cuánta peña hay por aquí? ¿Hay mucha? Bueno, a este por lo menos me lo follo. ¡Hostia puta! ¡Hostia! Quedan. Oh, me ha matado, chaval. No me esperaba yo esto. No me esperaba yo esto, No me esperaba yo esto, chaval. Pero demasiado, ¿eh?
Y sigue brillando eso ahí que no puede. Vámonos. Vámonos. Vamos a esperar un poco. Joder, me he quedado pilladísimo, ¿eh? No, no, ahora lo reviento. Ahora lo reviento, pero es que no me olía yo eso. De repente sale un toro a toda hostia y yo ahí, ¿pero qué? Muy buena, Jesús. Y yo flipando. En plan, ¿what? Claro, me he traído aquí toda la morralla, toda la caca. Mira, ya está. Mientras no se dan cuenta los colegas, yo voy estupendástico, ¿eh? ¡Puta! Sí, claro. Uno lo pillo, pero al otro no. Y yo quiero pillar a los dos. O sea, la cosa igual es subir por aquí. Mira cómo subí. Mira cómo subí. Tengo que llegar con toda la vida. Si no, que espero yo, ¿no? Lo que pasa es que espero que no me sigan. De mientras, pues ahorramos un poco, ¿no? Tengo que llegar con toda la vida. Vámonos. Mira, las cosas estas que me faltaban. Bueno, siempre se puede matar a uno, ¿no? Torito, ay, torito bravo. ¡No! Ahí lo tengo. Estoy esquivando cuando se supone que debo esquivar, pero esta vez no veía.
Vamos, esquiva. Ahí, marealo. Tiene mucha resistencia, ¿eh? Ahora para el otro lado. ¡No! ¡Joputa! ¡Cabrón! Ya lo he pillado, lo que pasa es que la pillado, no me lo esperaba, tío. Medicina Shinobi de rango 2, habilidad que aumenta el efecto de los objetos de recuperación. ¡Qué subidón, chavales! A veces un Shinobi puede sobrevivir a lo que sería una muerte segura para otro. Pero... por eso el conocimiento médico es vital, la única forma de aprender a enfrentarse a los enemigos dignos. ¡Vamos! Bueno, este ha sido la segunda, la anterior ha sido la primera. Poco a poco. Están abriendo las puertas para venir por... ¿Soy tan importante? ¿De verdad? ¡Vamos! Me ha abierto las puertas de par en par. A Leo. Coño, ¿y ese agua? ¿Y esa cosa para engancharse? Podría bajar, ¿no? Hay una señora muy... muy joven. ¿Es coña? ¿Puedo ir por ese puente? ¿Puedo agarrar ahí? Y antes... antes... vamos a... a descansar. Además, solo he tenido que usar dos curaciones. Lo que pasa es que es la primera vez, digo, ¿pero qué es esto, chaval? ¡Qué puta locura! Gracias al cielo. ¿Por qué rezáis? Escucha, ¿habéis oído hablar del templo Senpo? El templo Senpo en el monte Kongo. En ese lugar vive alguien muy especial y venerable. Acompañadme en mi oración. Gracias al cielo, gracias al cielo. Hostias, que fue muy troll, tío. Fue trollísimo eso, ¿eh? Claro, sí que puedo tirar por aquí. Puedo meterme por otros caminos secundarios, diría yo. Diría yo, no sé. Por aquí puede estar... puede estar interesante, ¿no? ¿Qué cojones hay aquí? Madero ligero... ¿y un puente? Tengo entendido que lo de embutir al grandullón ese de Taro en una armadura era cosa... Me hago poner la oreja, ¿eh? Sí, no le hizo ni pizca de gracia. Fue horrible. Pero parece que ha merecido la pena, ¿no? Por si no bastaba con que fuera una mole de fuerza de... además lo has vuelto casi invulnerable a cualquier tipo de hoja. Eso es cierto, pero... la armadura no le gusta y seguro que no está nada contento embutido en ella. Y tiene que combatir. Cualquier rival con dos dedos de frente podría librarse de ella fácilmente. Tarde. Llave de la garita. La llave de la garita de un guardia samurái en el embalse de Ashina. Embalse de Ashina, cerca del pozo donde estuvo el lobo. O sea, al principio del juego, aquí los samuráis de Ashina guardan respetuosamente el cuerno roto de Gyobu el demonio, que fue la hoja de una de sus lanzas. Se dice que nadie puede escapar del cuerno de Gyobu, atrae a los enemigos y puede destrozar la armadura de un rival. O sea que debería ir a esa zona. Esto ha sido básicamente para... ahí no hay camino. Aquí sí. Hostia, ¿y esto? ¡Puta madre! ¿Qué estás contando? Estoy lleno de perritos. ¡Ah!
Campana sobre campana. ¿Qué caldillos? ¡Joputa! ¡Holo, holo, 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 holo! No sabía yo esa, ¿eh? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Oh! Son durillos, ¿eh? Pólvora negra, tío. Aquí hay un montón de cositas. Espera, 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 que puedo mejorar atributos físicos, ¿no? ¡Vamos! Cuentas oración enhebradas como ofrenda a un ídolo de escultor. Aumenta la vitalidad de postura máxima. Los rosarios benefician a las fuerzas, a los fuertes. En la Sina hay un hombre enorme y monstruoso cuyos ojos se tornaron rojos y que sembró el caos antes de acabar encerrado en una mazmorra abandonada. Y un poco más de vida. Bien. Bien. Recuerdos, nada, habilidades. Vamos a ver, vamos con las habilidades. Habilidad pasiva, carpa descendente, que durante unos segundos tras desviar aumenta el daño infligido de cualquier tipo a la postura del enemigo. El estilo Asina está muy relacionado con el fluir de las aguas del manantial. Creen que el acto de desviar... ¡Hostia! Habilidad pasiva, carpa ascendente, que aumenta el daño de la postura al realizar un desvío. Vale. Vale. Me parece bien. Sí, ya puedo mejorar los petardos, cierto. Pero los petardos son tan buenos, porque a mí el hacha me ha parecido... ¡Guau! Tremenda. Oh, sin otra. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Los impuros, no podemos hacernos los ciegos con nadie. Adelante, comprad una ofrenda. Muy buenas, Víctor. Cuentas de oración. Y una máscara. Fragmento de una antigua máscara de baile. La original debió romperse en varios pedazos y parece que este fragmento era una decoración que iba en la parte superior de la máscara. 1400. Donde quiera que haya viaje. Monedero pesado. ¿Cuánto dan los monederos pesados? ¿500? El jefe se le ha pasado. Me he encontrado con un toro gigante, chaval. He flipado. Claro, pero ¿cuánta cantidad es una cantidad de sen? ¿Cuánto dinero tengo? 167. No me va a llegar. No va a llegar. ¡Oh, puta! 500. El toro loco más 400, 900. Más lo que tengo, 1067. Buah. Necesito dinero. ¿Podría venderle mierda? Mira. ¡Monedero pesado! ¡Sí! ¡Soy feliz!
Y me ha sobrado este. Una de 100. Os interesa. Claro que me interesa. Vámonos. No puedo comprar una mierda. Que los difuntos. Y necesito dinero, el juego te escuchó. Ya te digo, ¿eh? Muy buenas, Paul. Siempre la frase, pide y se te dará. Lo mató a la segunda. La primera vez me sorprendió. Y claro, no me esperaba yo que saliera un toro corriendo y me amochó, me reventó. Pero la segunda, que ya sabía que iba a salir de ahí, pues lo reventé yo. Exacto. Así se hace. Ya la segunda, la verdad es que no me costó nada, ¿eh? Una cueva. No me deja encerrado aquí, ¿no? ¿Hay gente? Medicina para calmar los nervios de quienes realizan actos innombrables. Reduce la acumulación de terror y aumenta la resistencia al mismo durante un tiempo. ¿Acumulación de terror? Estoy oyendo... ¿Pero qué dices? ¡Guapísimo! Hostia, a ver si tenía guante aquí, ¿eh? Para estar más muerto que vivo. Por la pita que tiene, vaya. ¡Pero sigue! ¡Que no muere este! ¡No muere nunca! ¿Pero qué tal? ¡Quieto, coño! ¿Ya está? Hostia, lo he tenido que matar dos veces. ¿Vuelve a salir o qué? O sea, esto es una muestra de lo que nos vamos a encontrar por aquí. Mazmorra abandonada. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Hijo de la gran puta! Morder, droga secreta y sinovio de color azul. En la guerra a veces el autosacrificio se convierte en una necesidad. Mientras que los samuráis usan sus propias espadas con orgullo, los sinovi requieren métodos más rápidos. Aplázala con las muelas para morir, no limita la resurrección. ¿Y para qué quiero yo comerme eso? ¿Estamos locos? Hostia, me da un poco de cague donde estoy metiéndome, ¿eh? ¿Por qué no puedo meterme aquí? Ah, ya decía yo. Joder, había bichos. No sé lo que he cogido. Pero había bichos. Para un puto tren, ¿eh? Sí, vi qué movimiento tenía, que era básicamente sencillo, era embestida. Y era dos espadazos embestida. Entonces yo iba esquivándole y tracatrá. Hostia, caen gotas. Me dan miedo esos señores. Vamos a mirar por aquí. O sea que básicamente... Mira, mírale. ¡Esta puta! ¡Date cabezazos! Pero... ¡Señor!
Y aquí lo que te dan son agentes pacificadores a saco. ¿Hay más? No hay más, ¿no? Espera, coge esto. ¿Se me ha visto? Oh yeah. Venga para acá si quiere. ¡Oh! ¡Quito! ¡Quita, coño! Joder, me están cogiendo, ¿eh? Bulto rojo, un bulto rojo y redondo, otorga los ojos rojos y reduce la reacción ante ataques enemigos, pero impide la resurrección. Una cuenta roja es todo cuanto queda de quien no fue capaz de conseguir sus deseos. Cálida al tacto, palpita con suavidad. ¿Qué es la opción de preguntas y respuestas? Es algo que he puesto donde podéis hacer preguntas y yo os voy respondiendo a ver qué tal funciona, porque no lo había visto nunca. Entonces dije, vamos a probar esto. De hecho pone, vamos a probar esto. Podemos hablar con ese queco. Precisamente aquí. I don't know. Pues he visto un sitio y me he metido. ¿Sois un shinobi? ¿Por qué todos sois más altos que yo? Sí. Eso es. Ya me lo imagino. ¿No lo ves? ¿Dispuesto a hacerme un pequeño favor? Si es sexo o no. Me han encargado la preparación de un tratamiento médico con las aguas rejuvenecedoras. Se ve claro, querido Shinobi. Esta es la carta que he recibido del maestro. En ella están todos los detalles. Vieja carta desgastada y manchada de sangre de Dosaku, el médico de la mazmorra abandonada. Necesito un hombre robusto, a ser posible un samurái fuerte o un soldado alto y joven. No soy alto. Y joven creo que tampoco. Como lo de las tropas de Taro. Debe entregarse indemne. Dosaku. Querido Shinobi, los detalles están en el documento que os di. Teniendo en cuenta la naturaleza de la información, coincidiréis conmigo en que cuanto menos sepamos el uno del otro, mejor. Inventario. Habilidades. Opciones. ¿Dónde está eso? Vestigios grabados, vestigios vistos. Ah, vale. ¿Y dónde está la puta carta, tío? ¿Dónde se ve eso? Vale, lo entendí. ¡Hostia! ¡Puedo bajar! Hay cosas. De todas formas, se baja por aquí. Ajá. Stranger. ¡Bichines! Pero nada, nada, ¿no? Por lo menos sí dan nivel, sí dan nivel. 11 puntines. Algo ayuda, ¿eh?
Voy a mirarlo. Voy a entrar en el canal y lo voy a mirar, porque claro, desde aquí... Bueno, desde aquí sí, también. ¿Cuándo vas a dejar de poner miniaturas con tu melena? Pues no sé, cuando no las requiera. Mira, acabo de verlo, que puedo revisar lo de las preguntas desde aquí. Dante, respondido. Y la respuesta a mi pregunta, si sigues por ahí, ahí la tienes. Es que no sé cómo funciona esto todavía. ¿Por qué el manco? Es un gancho, nunca mejor dicho. Aunque pensé que iba a manquear, por eso empecé a poner el manco. Y además manco porque el Shinobi es manco, le cortaron el brazo. A ver, hagamos una prueba. Vale, perfecto, pues eso. Me vais diciendo a cada poco y vamos mirando y revisándolo. Porque claro, si no, no puedo leer el chat en directo. O sea, puedo mirar esto o lo otro. Y dices, hostias. O si no, me dejáis que lo ponga el chat en directo, eso, y las preguntas en el móvil. Y ya, bueno, aquí gozándolas, ¿eh? ¿Eres autónomo? Ah, no sé, era por probar. Era por probar. Era por probar, yo qué sé, por si alguien... Yo qué sé, tío, pues porque es que no sabía yo lo que era la mierda esta. Pues quizá porque se... Porque yo no soy un youtuber grande. Si fuera grande, pues igual... Igual quién sabe, ¿no? De todas formas, es verdad. Si queréis hacer alguna pregunta, pues ya está. Lo hemos probado, pero puede servir para algún evento o alguna mierda. Y lo voy a quitar, porque si no, va a ser una locura esto. Confirmar. Finalizar ronda de preguntas. Pero bueno, está interesante que YouTube se preocupe por hacer mierdas. Ahora se podría preocupar por pagarme un poquito más. YouTube... Vamos a subir de nivel alguna cosita. Semillas de calabaza no tenemos nuevas, ¿no? Pero como mi TOC me puede, pues siempre lo hago. Hasta pronto. A la chata. Esta por lo menos es un poco más baja que yo. No puedo subir el shuriken, que debe estar interesante, pero sí puedo subir el barreno. ¿Y no puedo subir alguna cosa más? Bueno, venga, no tiene suficiente sen. ¡Ah, pasta! Espérate, espérate. Será por dinero, será por dinero. Creo que no me llega. No me llega. Voy a matar un poco por aquí. De todas formas, el principio del juego... Podría ir al principio, ¿no? Debe haber algo. Poco dinero dais, ¿eh? Putas ratas, ven aquí. Me quedan 11 monedas. Venga, ¿quién se ofrece? ¿Tú? Bueno, hay que... Un poquitín más, ¿no? ¿Ya salía? Creo que sí, ¿eh? ¡Uf!
¡Uy! ¿Qué has oído? ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! Shurikens, petardos. O el camino que debes seguir, por ejemplo. Sí. Vamos a ir mirando un poquito de mientras, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, venga, vamos a seguir otro poquillo. Opinión de Builds que deberías probar. Bueno, sí, puede estar bien. Ya está. Encuestas en vivo. Sí, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer encuestas. Lo que pasa es que la encuesta ya la había probado alguna vez. Y esto pues quería ver un poco cómo iba. Pero sí, sí. Esa información está bloqueada y esa no. A ver qué es lo que he hecho. Mejorado como mecanismo regresor. Te cuesta emblemas espirituales. Libera una sonora explosión y un destello brillante que provoca que los enemigos reculen. Inflige daño de postura a las bestias. Cargar el resorte añade energía de rotación al distribuir los barrenos y alcanza a enemigos en todas las direcciones. O sea, se puede dejar cargado. Buah. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Va, la caja no brilla, tío. Está vacía. Vámonos, que me ha gustado mucho la zona en la que estamos y quiero volver. Quiero volver. La mazmorra abandonada. Quiero volver porque quiero hacer cositas por aquí. Pinta guapo. Lo que pasa es que hay más caminos que me he dejado atrás. Mira. Esto me huele feo, esta zona, ¿eh? Me huele muy, muy jodidamente fea. Es como que me fuera a caer por un precipicio. No veo más allá. Ah, que hay agua, joder. Hay agua, ya, pero espérate, Manuel. Espérate, que por aquí abajo no hemos cogido lo que había. ¿Se me tirarán desde ahí si me ven? Hola. Estáis en la mierda, ¿eh? Toma. Ha sido malo. ¿Quién ha sido malo? Tú has sido malo. Morder. Para suicidarse. Qué bonita es la vida. Qué bonito es el amor. Aquí yacen los siervos del clan Asin ejecutados tras la gran rebelión. Y sus almas descansen en paz. Queda uno. Un poco de aceite. Y lo demás,
Pues yo creo que estamos, ¿no? Porque aquí lo que había... Sí, está el tío este. El simpático. ¿Todavía no has ido por el borracho? El que descansará en paz con ese ser que te espera, creo que serás tú, tío. O sea, ¿sabéis lo que hay? Cabrones. ¿Sabéis lo que hay? Y me están dando muchas cosas de estas. ¿Dónde están? Agentes pacificadores. Hostia, pero es que yo creo que ya sé dónde estoy. ¿Esto da la misma mierda donde aparecí la otra vez? Pero eso es un... ¿Pero se pueden matar esos bichos? Pero el borracho no es difícil, tío. Y bueno, la mariposa sí puede que sea difícil, pero... Hombre, al final... Hostia, ¿debería bajar? Lo veo... ¿Cómo lo veo de jodido? Bueno, por lo menos dinero no tengo mucho. ¿Se les puede matar? Bueno, ¿quién dijo miedo? A tomar por culo. ¿Ya me veo? Hostia, muero de dos pelotazos. Hostia, pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Cómo mato yo el bicho este? ¿Se puede, tronco? Bueno, espera, que sigo vivo. ¡Trozo de mierda! Claro, claro. Claro, trozo de mierda. Di que sí, tiene mucha postura. ¿Cómo acabo yo con esto? No, no le hago casi... Confeti. Vale, tengo confeti. Tengo confeti. Vamos a ver, tengo confeti. ¿Y qué hago con el confeti? Lo uso para... Para el arma. Ok. Bueno, venga, voy a hacer caso. No sé yo. Bueno, espera. ¿Y por aquí qué? Son poco retarders, ¿eh? Claro, yo hay muchas cosas que todavía no sé, tíos. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, dulce de aco. Soy muy bestia. Vale, hemos tirado hasta acá. Y podemos seguir. Espera, espera. Agente pacificador. Y podemos seguir. Que tengo un pez aquí. Que lo inflo, ¿eh?
te caigas, que ya te cojo yo. Pero hay algo más aquí, ¿eh? ¡Mira un pez! ¡No huyas! Hay un pez aquí. No se ve una mierda, ¿eh? A ver si se acerca. Me dijiste que daba escamas. No sé para qué sirven, pero... está bien. Putos peces, tío. ¡Toma! Lo he matado, ¿no? ¿No ha dado nada o qué? Vale, muchas gracias, tíos. ¿Un ascensor? Muy bien. ¿Le tengo que dar otra vez o qué? ¿Cómo funciona esto? Ah, vale. El mecanismo está adentro. Y estoy subiendo. Claro, ¿pero voy por la aparición o no voy por la aparición? Porque me he quedado con ganas de darle de hostias. ¿Son muy duros? Bueno, parecía muy duro. La verdad es que no parecía ninguna tontería esto. Pero creo que puedo con él, ¿eh? También os lo digo. Creo que puedo con él perfectamente. ¿Quién me está hablando? Uy, qué bonito. Me recuerda una parte de Dark Souls 3, donde las setas venenosas. Evidentemente mejor hecho. Mirad. Contemplad la imagen del iluminado. ¡Soy yo! ¡Soy yo! No sé ni por dónde hostias estoy yendo. Me voy a acabar perdiendo, ¿eh? En el templo Senpo se han alejado de las enseñanzas. Han abandonado su fe, seducidos por la búsqueda de la inmortalidad. Haríais bien de volver por donde habéis venido. No obstante, no os impediré entrar. Sí, pero si lo hacéis, id con cuidado. Y ahora tengo un problema. ¿Me voy por la aparición o sigo por aquí? Porque luego igual se me olvida volver por ella. ¿Me lo recordaréis o no me lo recordaréis? Porque tengo que darme de palos con ese bicho, que da cuentas. Rezaremos por vos. Es lo menos que podemos hacer. Mira que si no me doy la vuelta ya, ¿eh? No se rompe a lo Dark Souls, ¿no? A lo troll. Como en el DLC. Y en más zonas. ¿Es un troll? Está sobando, ¿no? Ah, está llorando. ¿Por qué lloras, guapo? Me han dejado aquí. ¿Dónde están todos? ¿Por qué han dejado solo a Kotaro? Pobrecillo, me da pena, ¿eh? Y ahora,
¿Qué hago? Vamos por ellos y les damos unas hostias. ¿Por qué estás llorando? Se han ido todos. Estoy solo. ¿Quién? Uy, qué feo es. Pues todo. Mira para abajo otra vez, anda. ¿Quién? Las flores rojas y blancas no dejan de girar y girar. Para mí que se fuma un peta. Hay una, la más blanca de todas. ¿Seguro que no era verde? La más blanca de todas. No sé dónde está. Este está fumado, ¿eh? Ay, me duele la cabeza. Lo siento. No sé ni lo que estoy diciendo. Mientras no me pegues, es que veo yo que en una de estas se le va la olla. He de encontrar la flor más blanca de todas. No hacer nada es lo único que puedo hacer. Está volando, ¿eh? Hierro. Ahí empezamos a encontrar cositas que sirven para mejorar. Me estoy rascando. Un segundito. Te fuiste por el castillo así. Yo no sé si esto va a ser muy peligroso o no, ¿eh? Pero me huele. Me huele a que las voy a pasar bastante putas por aquí. Hay un truqueco aquí. Hay un montón de cosas para acá. ¿Este habla? Ya se iba a dar la vuelta para darme una hostia. Mejor que no. Ah, mira, que es que desde aquí puedo bajar y toda la polla, ¿eh? Esto va a ser muy grande, ¿no? ¡Hombre! ¡Los enanitos del bosque! Sigue por allí para subir un poco más de nivel. O sea que... ¡Siga por aquí, me decís! No sé por qué estoy haciendo esto, ¿eh? ¿Qué me estás contando? No entiendo una mierda. Así que me vais a perdonar, pero no me quiero... No me la quiero jugar. Tiene pinta de haber bastantes monjes Shaolin por aquí, ¿eh? Ah, vale, pero van a su puto rollo, tío. Eso mola. De momento no sé cómo pegan. Y no sé si eso será bueno o malo. Pero aquí vamos a lo zorro. Yeah.
Me da a mí que esto va a ser una zona avanzada, sí. Voy a tener que jugar a lo puto jefe, entonces. Y no sé si voy a ser capaz. ¡Hombre! Dan 35 monedas cada uno, no 11 como en el principio del juego, ¿eh? A mí eso ya me indica la dificultad de la zona. Hay 3. ¡Hostia! Ya le hemos liado. ¡Dan guerra, dan guerra! ¡Hostia, vaya hostión! ¡Que me matan! Tiene mucho aguante este, ¿no? ¡Quieto, coño! ¡Que me parte la espalda! Y ahora te toca a ti, hijo puta. ¡Madre mía, qué locura! Se sabéis mucho de todo esto, ¿eh? Me acaban de dejar sin vida. No, esto es jodido, ¿eh? No debería estar aquí. La cuestión es que si me arrepiento y quiero ir por donde Asina, donde dice Víctor, todavía me queda que hacer, ¿no? Hostia, hay muchos. Bueno, pero que son otros dos más, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sí, ya estaba! Me reventaron, claro. ¿Cómo van a reventar? No hay. Hijos de puta, hay que decirlo más. Cago en 10, Dios. Jodeos ahí. Ahí, tengo que darle a ese. Que es el mierder de del equipo. Y ahora tengo que ir por el otro. Me reventó. Me han partido la espalda. Hombre, puedo ir un poco a lo perro, pero me da a mí esencia de gripe, cojonudo. Me da a mí que podría intentar el jefe aquel. Vamos a viajar. Vamos a intentar hacer lo otro. Aquí ya vendremos a investigar después, pero es que hay muchos caminos. Por lo que veo. Estamos en la cueva abandonada esta de los huevos, ¿no? Por abajo.
Bueno, vamos al lío. Tengo 5. Hostia, qué guapo, ¿no? Terror. Terror, me ha infundido terror. Claro, he ido muy, muy a saco. No jodas, macho. Pues voy por él. Voy a ir por él. Voy a ir por él a saco. Voy a ir por él. Me da igual. Ya he visto un poco lo que hay. Lo malo es que entre que voy por él y no, entre que me tiro y no. Buah, es que me lo he gastado ya. Vaya. Si ya iba bien, se me tiene que subir encima el tonto los huevos este. Se ve que el juego está bueno y gráficos, pero no tienes PC gamer. Da igual, Coño, ¿y cómo he venido para acá? ¿Os interesa? Ah, vale, sí, el mierda este que... ¿Pero tengo dinero? No, pero está para PlayStation y para Xbox, también. Por lo menos le pillo un monedero. Por lo menos le pillo un monedero. No sé por qué me he venido por aquí. Antes fui bien. Ok, para Switch no está, tío. Pero mira, podrías hacerte con una Xbox si pudieras, porque está bastante bien. Creo que estoy volviendo para el sitio donde no quería ir. Effective Wonder. ¿Pero por qué? Creo que me ha fijado un bicho. Y claro, es un tema. Otra vez lo del ascensor, etcétera, etcétera. Estoy tonto. Pero mucho, además, Sí, tío. Lo pillé. Sí, porque si no, poco voy a solucionar. Sube. A ver. Tiro por acá. Voy por abajo del todo, que era por abajo del todo. Me tenía que meter por un hueco. O bueno, subir por aquí.
Y por aquí tiré. Que recuerde, por aquí tiré. Pero no, 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 no. Que me estoy equivocando. Lo que no sé es lo que hice. Se me metí antes. Porque no sé por dónde me metí. Es muy lamentable, ¿eh? Para que no me ataquen las putas cucas estas. Por aquí era. ¿Dónde estás? Bartolo. ¿Dónde está el hijo puta? No. Es que se va recuperando. ¡Qué cabrón! Si es que no me deja acercarme. No voy a poder con él, ¿eh? No voy a poder con él. Joder, no voy a poder con él. No puedo con este. No puedo porque me quedo sin nada. Sí, claro, esto es muy tramposo porque cuesta muchísimo. Tiene demasiada trampa el bicho hijo puta. Guay, ahora es que me faltan cosas. Dos, por lo menos dos. Y de curación, purificadores, 5. Bueno, venga, pues por lo menos 2. ¿Podré con 2? Es que no sé si debería. Uff, macho. Ir al tendero y comprarle algo, ¿eh? Que para eso está. Para eso está precisamente ahí. Claro, la cuestión es cuánta pasta tenía. Os interesa.
No vende. Solo vende grajeas. ¿Qué puedo vender yo? ¿Qué me pueda servir? ¿A sacar pasta? Los dulces de Aco. 13 me dan. Estoy jodido, ¿eh? Que los difuntos. Buah, pero es que tengo muy pocas oportunidades. Se me van a acabar. Tengo solo dos, ¿eh? Luego vamos por la ruta normal, si eso. Puedo intentarlo esta vez. Pero no creo que pueda intentarlo muchas más, ¿eh? Confetis tengo dos. Así que ya puedo espabilar. Se ha ido. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Por qué me ha pegado maldición de esas? No lo entiendo. Es que no sé por qué me ha subido la barra. Esta vez te juro que no entiendo por qué la barra me ha subido. Mi problema es eso, que no lo entiendo. ¿Cómo es que deje yo que me pegue? ¡Quietos! ¡Hijo putas! Vale, ahora sí lo he entendido. Ahora sí. Buenas, Fenrir. Es jodido. Es que solo me queda un confeti divino. No voy a poder con él, con un confeti divino. Es una putada, tío. No poder conseguir más confeti divino. Ahora con un confeti divino no sé cómo lo voy a matar. Es que no voy a poder con un confeti divino solo, ¿eh? Me da la sensación de que no va a poder. Me dan agentes pacificadores, pero confeti divino no me dan. Eso es lo que me toca a los huevos. Madre. No, y con confeti, pues cómo lo hago, pero si es que no. Por mucho que le meto, me da igual. Ah, que los gira. Un pelotón gigante, tío. Para de joder. Claro, no tengo confeti.
No le bajo nada. Uf. Sin confeti no puedo. No le baja nada la postura. Con lo bien que lo había hecho ahora me lo hubiera cargado, ¿eh? Pues nada, de momento no podemos hacer nada con él. A ver, me habíais dicho por ahí, chicos, que fuera por el castillo de Ashina, ¿no? Vamos a ver. Alrededores de Ashina, castillo de Ashina. Entrada a la mazmorra abandonada. Vale, que tire por aquí. ¿No? Y que por aquí mire, que no vaya a esos sitios. Que por aquí seguimos. ¿Verdad? Sí, es una mierda esto. Porque si por lo menos tuviera suficiente material... ¿Me tiro al agua? O si no, ¿cuál sería el próximo paso, según vosotros? Yo os pregunto. Vamos al agua. Que brilla algo por aquí. Mientras exploro un poquitito, por lo menos... ¿Aquí no hay nada o qué? No veo yo nada por aquí. Debería haber un hueco. ¿Y ahora cómo subo? ¿Ahora cómo subo? Hostia, que no sé subir, ¿eh? Ah, vale, que desde este lado sí se puede. Me había acojonado, ¿eh? Os lo digo de verdad. Seguimos por aquí, ¿no? Claro, este es el lado que había hecho anteriormente. Me había cogido aquí algo, me había tirado para acá. Y este es el camino normal, ¿no? ¿Y esa parte cuál es en concreto? ¿Algo que ya habíamos visto? Ya hay zonas más difíciles que otras y el loot también aumenta, claro. Es eso. Hola. Ya. Así me gusta, Vale, es verdad que esto lo habíamos hecho. Y este es el camino que decidí tomar. Pero... en vez de irme por... es que no lo tengo claro. Mira, hay enanitos por ahí. Hay otra zona a la que se puede llegar. O sea... sigue las gradas, ¿qué es eso? De la hoguera, sube las gradas al castillo. Desde la hoguera...
A ver. Por aquí, ¿no? O sea, ¿me quieres decir? Claro, es verdad que me había dejado esto. Esto es lo obvio. Que por aquí no era por donde venía, sino precisamente me había dejado esa parte. Muchas gracias, ¿eh? Hostia, es que aquí a la mínima te descuidas un poco, te olvidas. Y... se acabó. Y se acabó. Luego, cuando te quieres dar cuenta... Que ya lo sabréis todos. La batalla que se avecina determinará el destino de toda China. Tenemos que poner nuestras vidas en juego por Lorisin y por la gente de Ashina. ¡Somos Ashina! ¡Somos indestructibles! ¡Por Ashina! ¡Por Ashina! Hostia, esto a esta zona, ¿eh? Hay un queco ahí. De los que dan la alarma. Estos no tocan la pandereta, ¿no? Son un poco más duros. Espérate, cabrón. Hostia, son rapidillos, ¿eh? Hay mucho que explorar por aquí, ¿eh? Muchísimo que explorar. Estoy viniéndome por los tejados un poco para ver. Pero voy a tener que ir mirando por abajo, ¿eh? Coño, ¿y tú? Este que está aquí tan tranquilo. Un samurái de este castillo, ¿verdad, amigo? Eres muy listo. Un shinobi y de los hábiles. Hombre, soy Maloni el Grande. Eso es. Eso pensaba. En ese caso, ¿podríais ayudarme? Sí, lo he visto, Dante, tío. Con unos samuráis. Han ocurrido una serie de desafortunados incidentes y ahora no me libro de ellos. Estoy empezando a desesperarme. En serio. Estos samuráis Ashina llevan un palo metido por él. En fin, supongo que tienen cosas más importantes de las que preocuparse que de andar buscándome. Y bueno, por supuesto, os compensaré. Me gano la vida. Ven, ayudadme a resolver el problema. Y a cambio, os daré algo especial. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué hay, que se cuece. Vamos ahí, se está haciendo la rondilla. El otro está mirando contra la pared. Suficiente distancia. Joder, hay muchos. Se pone. Claro, ahora. Hijos de puta. Hostia, me ha llegado. Eso ha sido trampa. Trampaca, taca, taca. ¡Toma! Qué mucha. Hostia. En los hocicos, ¿eh? Me ha pegado un tiro en los hocicos. Bueno, menos mal que no tienen tanta postura. Carga, carga. ¿Cómo te gusta la sangre, Dante? ¿Cómo te gusta que corra la sangre? A mí también. Un poquito. Hola, ¿no me estás viendo? Hostia, lobitos. Ven para acá, que luego si no el otro me dispara. Que os parecerá bonito, ¿no?
Hostia. Sí, sí, tío. Mira, yo también sé meter opciones. Bueno, era para coger. Pensaba que llegaba. Pensaba que llegaba. Tú, el del trabuco, ¿qué pasa, majo? Ahora voy, ¿eh? Claro, me imaginaba que el premio sería eso. Acabar con estos hijos de perra. Y que luego me venda cosicas. Pues no sé por qué hago esto. Espera, perdón. Los que han quedado por aquí. Esto va a ser un cachondeo, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Porque ese es de los grandes. Hostia, una me tuvo que pillar. ¡Hola, hola, 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 hola! Y todavía me darán desde ahí. Hay un vestigio. Que vengan si quieren, no te jode. Bueno, tendré que ir por ellos. Ya viene, ya viene, ya viene Bartolo, ¿eh? ¿Cómo es tan tonto? Bueno, no voy a... No voy a vaticinar nada, joder, como me picaba. Tío. El otro es posible que me mate, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡Dame algo! ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Que tiene otra vida! ¡Es verdad, qué cabrón! Me mato, tío. Lo primero que voy a ir es por el general ahora, pero como un cerdo. Esto es personal. Hoy no se me está dando tan bien. Pero bueno. Seguro que ya lo sabréis. La cosa sería no ir tan a saco, ¿sabes? Saltar por los tejados y tal, pero que bueno, que no pasa nada. Si es que quita mucho, ese es el puto problema. Quita mogollón. Está nervioso, ¿eh? Porque no le gusta, no le gusta.
estoy cargándome a los que me hacen la putada y no le gusta, ¿no? Será ese hijo de... Mira lo que me ha quitado casi toda la vida, ¿eh? Vale, no me ha gustado. Vamos a hacerlo bien. Me cago en la hostia. En serio, es que... ¡Seguro! ¡Ya lo sabréis todos! La batalla que se avecina determinará el destino de todas... Se ha callado el cabrón. No te calles, hombre. Es que yo quiero llegar ahí, pero no. Quiero llegar ahí, pero no. Bueno, pues... Tú. Te toco. Vamos a intentarlo, pero primero hay que acabar con los de las escopetas, tío, porque si no... Quita mucho, tíos. Es que es un cabronazo. Quita mucho, quita mucho, quita mucho. Pero si es que creo que le estoy haciendo parry, pero igual no lo estoy haciendo bien, ¿eh? Bueno, vamos, no entiendo yo muy bien esto, ¿eh? Pero si te estaba haciendo... El Miliki. Vale, espérate, que ahora que me levante lo vas a entender. No puede ser, macho. No puede ser que no pueda con este tan fácil. Como me he matado un montón de... Bueno, unos cuantos. No he matado todavía un montón, pero ya sabéis. Uf, me está entrando calorcito en el cuerpo, ¿eh? Esto no puede ser, no puede estar pasando, ¿eh? Nah, pero es que eso es orgullo ya, ¿eh? Es orgullo, de verdad. Es orgullo. ¡Seguro! ¡Que ya lo sabréis! Pero me tuvo que pegar, ¿eh? Si de todas formas se puede uno ir a lo cerdo, te vas a lo sucio, ya te sigue, se vuelve tan tranquilo, ¿no? No va a seguir, se va a ir, ¿veis? Y ahora le ataco por las espaldas y eso. Se pira.
Hombre, lo que pasa es que no quería hacer esto. ¿Veis? Pero la verdad... Ah, vale, 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 vale. No es tan tonto. Compra en MediaMarkt. Bueno, mira, te sube por los tejadinis. Vamos. Y lo ataca por la espalda. Lo que pasa es que, ¿cómo lo ataco por la espalda? ¿Desde qué sitio exactamente puedo pasar para allá? Espérate, pero... Amigo. Amigo. Agárrate. Agárrate, mongolo. Si puedo, ¿no? Sí, puedo, sí. Daremos a lo guarro. El Mikiri, pero bueno, ya está muerto. Vale, 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 vale. No te queda mucho, ¿eh? No. No seas hijo puta. ¿Estás muerto ya? Amigo, ya está. Ahora ya no va a salir en general, así que nos lo hemos cargado, nos venimos para acá y a gozarlas. Ahora sí vamos a limpiar la zona bien. Joder, me ha costado un poco, ¿eh? A la tercera. Claro, ya el general no está dando la charla. ¿Qué charla vas a dar tú ya? ¿Qué charla vas a dar? Había un cofre, tíos. Hierba divina. Vale, perfecto. Eso es como un Estus, ¿no? Más o menos. Ahora ya podemos... Ahora ya podemos coger esto. Oye, ¿tú me vas a decir si he limpiado la zona correctamente o no? Porque antes se mató unos cuantos. Un amigo. Estoy en deuda con vos. Como habíamos acordado. Nota sobre las señales de humo de los Shinobi de Ashina, los nictibios grises. En los tejados del castillo Ashina hay pálidas señales de humo rosado. Esas señales guían a los nictibios. La bandada de plumas grises es la única capaz de seguir semejante rastro. Adiós, amigo. Quizá volvamos. Claro, no puedes elevar tu espada día. De mea culpa tipo Blasphemous, ya. Y se ríe. Perraco. Bueno, pues vamos a ir matando gente. Como matéis al que vende, os infla hostias, ¿eh? No pasará. No se atreverán, ¿no? No, si todavía sí. Mira cómo se están poniendo con la madre. ¡Ay, madre, cómo se están poniendo! ¡Qué mala hostia me está entrando! ¡Hola! Yeah.
toma una inyección. Esa pista es el camino a seguir. Sí, eso me parece. Este que se ha quedado. Pero vamos, sí, me he pasado por delante de él, pero con todo el morro, ¿eh? Con todo el morro. Sí, ahora me voy por los tejados. Pero quiero dejarlos secos, sequitos. Los quiero dejar. Pero eso no. Vale, me lo comí. Me lo comí, lo reconozco, me lo he comido. Me lo he comido. ¿Dónde hay más? Ahí arriba. Ah, el cacho de Monger este de aquí. Que son rápidos, ¿eh? ¡Hostia! Esa no me la sabía yo. Estos son peor que los pollos, ¿eh? Cuando se ponen nerviosos. Son como los pollos, pero en humano. Claro, entonces tengo que seguir. Sigue el rastro, Caroline. Hay uno que me está oliendo, más o menos, ¿eh? Pero claro, la cuestión es, en cuanto avance un poquito, le salto encima y le destrozo. Claro que sí. Claro que sí. La verdad es que es muy divertido este juego, ¿eh? Cuando lo comprendes, lo dominas un poquitito. Que no es que lo domine, porque, pero lo voy entendiendo, oye, que ya es bastante. Acabo de ver uno. ¡Pajarín! Ven aquí, con papi. Qué emplumado que va, ¿eh? Engalonado con sus plumas. ¿Dónde hay otro? ¿Cuál es el que me ha visto? ¿Qué me estás con Tiny? ¿Qué dices, tío? No, si es que hay dos, además, ¿eh? Y como... ¿Cómo me subo yo? ¿Desde aquí podré? ¡Sí! Pero... ¡Me caigo! Amigo. Gracias, vale, perfecto. ¿Pero qué dices? Mira, chacho. ¿Me van a matar? Los muy hijos de puta. De uno en uno, por favor. Son complicados, ¿eh? Le hacemos guarradas. ¡Patillas! Ya está. ¿Quién dijo que iba a ser fácil, eh? Dios mío. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esto? Pero... Acabo de flipar. Pero por 20. Le podía haber dado la espalda y no. Estaba oyendo algo y se me ha lanzado como un puto kamikaze, macho. He flipado. He oído. ¡Oh! Y me ha volado un tío en llamas. He flipado, ¿eh? He flipado la madre que me parió. Desde un papalote. La madre que lo parió, Robbie. ¿Qué tal, tío? La madre que me parió.
Si es que voy jodidísimo. No tengo vida. Voy jodidísimo. Pero me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Me gusta hasta que sea así de troll. Hasta que sea así de troll. Me encanta. No te des la vuelta aún. No te des la vuelta aún porque está a punto de darse la vuelta, ¿eh? Y otro está a punto de verlo. ¡Que se lanza! ¡Corre! Voy a morir, ¿eh? Me están buscando. Es que además son dos que me están buscando. ¡Madre! ¡Idos a la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Otro de fuego! ¡No quiero fuego! ¡No quiero fuego! ¡Y ya no fumo! A tomar por culo, me... ¡No! ¡Cayó otro! ¡Hay cuatro! ¿Pero qué dices, tío? ¿Estás jodando? Bueno, por lo menos... ¡Me han matado en el aire! ¡Qué cabrones! Ya, ya, pero es que eran cuatro. Cualquiera se pone a lanzar un shuriken a esos. Aunque está bien que me lo digáis. ¡Puta madre, chaval! Pues nada, vamos, vamos poco a poco. Hay cositas que no he cogido aún. Mírale. Tú por tus colegas, ¿eh? Vaya los cabrones que seis hechos. Voy a mirar bien. El de la tienda, sí. El que te vende cosas. Estamos otra vez con las mismas. Pero por lo menos aquí voy entero ya. Hijos de puta, ¿eh? Ahora por lo menos me sé el de el que se lanza como un loco. Que no sé desde dónde estías bien, ¿eh? Pero se oye. Y se lanza justo ahí en el medio, el desgraciado. Con mucho fuego y todo lo que quieras, pero. Te voy a dejar sin postura. Y sin espalda. Madre que me parió. Qué gracia me hizo. Os lo digo de verdad, ¿eh? Me hizo una gracia. Es acojonante. Hostia, es que hay muchos. Casi más me conviene ir saltando y pillándolos por la espalda a todos. Porque deben venir de toda esta zona. De aquí vienen. Voy yo. Ah.
¿No me veis? No estoy. No estoy. ¿Dónde coño se ha ido? ¿Ha subido o qué? Me va a ver, ¿eh? Me va a ver, pero yo quiero coger esto. Baja si quieres. ¿Pero qué haces pegándote ahí arriba? Don Bongolo. Me va a hacer subir, ¿eh? Creo que me va a hacer subir y son dos. ¡Vuelven locos, tío! ¡Baja! Casi te hace lanzar el mando. O sea, que ese, a mí me hizo gracia porque me llevé ahí como ¡hostia, qué hijos de perra! Y tú directamente te asustó. A ti directamente te... ¡Hostia, otro! ¡Pero hola, 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 hola! Es que además te revientan. Porque te quitan casi toda la vida. Y me he curado y casi me mata, ¿eh? Como si me lance otro. Mira, tío. Me tenéis... Pero es que ¿cuántos hay, colega? Si ya he matado como 10. Pero es que hay demasiado. Esto es demasiado, ¿eh? Y aquí es que hay otro, ¿eh? O había. Madre mía. Demasiado bicho. ¿No me quedan curaciones? Ah, vale. Pensé que sería peligroso. No, ya estaba tumbado. Dios mío. No te lo esperabas, pues igual que yo, que tampoco me lo esperaba. La madre que lo parió, chaval. Mira, hemos llegado. Más cenizas, tío. Si no me valen para nada, se las he intentado lanzar. Y es como... yo qué sé. Semilla de calabaza. Guau. Si no habéis jugado este juego, me estoy emocionando bastante con él. Mira que a mí no me llamaba la atención. Y os digo por qué. No me gusta mucho este tipo de estética. O sea, no me llama mucho este tipo de época o esta zona. Me gusta más lo medieval y todo eso para este tipo de juegos. O por lo menos eso era lo que yo creía. Porque con este juego estoy encantado. Fíjate que lo intenté y al principio lo probé. Cuando salió, no me acabó de convencer. Y ahora me está encantando. Le di la oportunidad en condiciones y me está encantando. Así que chavales, si no lo tenéis y tenéis los cojones suficientes para jugarlo, que también os aviso, ¿eh? Comprar. Y gozarlo. Me alegra que... La investigación necesito. Veré. Gracias. Hasta pronto. ¿Con este necesito hablar para algo? No tengo nada, ¿no? Para mejorar, igual sí me llega. Hostia. ¿Y qué hago? Esto puede estar bien. Shuriken mejorado que puede potenciarse con energía giratoria. Cuesta emblemas espirituales, daña la vitalidad y postura del enemigo e inflige mucho daño a los enemigos que saltan. Si cargas el resorte para acumular energía giratoria, la hoja dará vueltas hasta impactar y dañará al enemigo varias veces, como una peonza, pero con hojas cortantes. Que eso es lo que no tengo todavía activado, el poder cargarlo, ¿no?
Llamas aire caliente, tío. Pues no tengo claro yo qué debería subir aquí, ¿eh? No tengo claro del todo. Joder, porque es que también es verdad que el shuriken me gusta. Vamos a darle al shuriken, joder. Hacha. Este es el siguiente que puedo subir. Esta sí me gusta. Tengo 3 niveles de habilidad. Otorga habilidad pasiva, medicina de maroma. Giro a la inversa. Arte marcial shinobi, colmillo de espada. Después de usar determinadas herramientas de prótesis, este movimiento permite atacar con la herramienta y la espada a la vez. O realizar un ataque continuado. Hostia, ¿y esto? Otorga arte marcial shinobi, prótesis aérea. Permite usar herramientas de prótesis en el aire. Y aquí tendría habilidad pasiva, carpa descendente. Claro, lo que pasa es que aumenta el daño a la postura. Que durante unos segundos tras desviar aumenta el daño infligido a cualquier tipo a la postura del enemigo. Y luego, reduce el daño que recibe la postura de los ataques de enemigos con espada. Cojones, son pasivas buenas, ¿no? Está bien. ¿Estábamos aquí? Claro, coño, que no, no, no. Espera, estamos en el templo Senpo. Demonio de la campana. Mazmorra Castillo Ashina. Entrada a la mazmorra abandonada. Y estamos en la torre superior, ¿no? Vale. En la antesala. Sube la de sigilo. Vale, luego la subimos. No te preocupes. Si ves que se me va a olvidar, me lo dices. Está guay, ¿eh? Bueno, pues por aquí andamos. A ver qué nos encontramos. Cada vez se pone un poco más difícil esto, ¿eh? Confeti. Mira lo que me decía Víctor. Da confeti. Ya tengo uno. Al contrario. Fantastic. ¡Fantastic! Mon chéri. Se va a enterar alguien, ¿eh? Son un poco mongolos, ¿no? Hostia, uno que me ha visto. Otro que me ha visto. Bueno, ahora ya sí que es jodido esto, ¿no? Hay 3. Joder, pero si te quitan muchísima vida, ¿no? Mira, que iba con eso metido en el cuello. O sea, los ratón. Calla, coño.
que están hablando los mayores. No le puedo hacer el Mikiri. No. O bueno, o sí, pero en vez de esquivar, lo que tengo que hacer es enfrentarme a él en el Mikiri. Hijos de puta, que se ve. Vale, lo he entendido. Dulce de asco. Hierro. Trajeas. Pasando. Lo he entendido. Se les puede hacer el Mikiri. Vale, perfecto. Voy a dejar de tener miedo e intentar hacer el Mikiri bien. Era una tronca, he visto pasar uno por aquí. Buah, ya estamos jodidos otra vez. Es que van con toda la calma del mundo. En plan, somos los putos jefes, a ver si te haces. Ah, pero es que es muy rápido esto, ¿eh? De puta madre, no me sale. Son como muy rápidos. Putas ratas, ¿eh? De tres en tres sí podéis, ¿eh? Nada, voy a intentar hacerlo de otra manera. Tengo infinitas oportunidades, vale. Pero... venga, esta es la buena. ¡Joder! Es que son duros, porque pelearse con tres a la vez... ojito, ¿eh? Voy a tener paciencia. Porque hay uno por ahí que está dando la vuelta. El cabrón. Y es el que me vio, yo creo, ¿eh? Es que no le veo ya.
Ah, es por las putas paredes. Claro, por eso no puedo hacerlo en modo sigilo. Eso es lo que ocurre. Que no hay paredes. Y me ven. Porque ya las rompí. Pero bueno, igual... Igual puedo. Espero. Vale. Hola, 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 hola. ¿Dónde vas sin bragas y a lo loco, chaval? Hola. Quita, coño. Claro, la cosa era matárselos, pero... Parece que los va a matar su puta madre. La culpa es tuya. No me estáis buscando. Buenas, Luis. Hola, ¿cuánto manqueo me perdí? Ahí, ahí, a cuidarse, ahí, a hacer pesicas. Pues, hombre, ahora igual un poquillo, pero tampoco tanto, ¿eh? No estoy manqueando demasiado, creo. Uy. Uy. Pasa si te atreves. Valiente, me cago en tu... Dios, ya era hora, cabrón. No. No me ha dado tiempo a hacer el Mikiri porque me estaba curando, tronco. Cacho de cabrón. Vuelven a estar ahí. ¿Qué pasa? Que hay otro jefe por aquí, ¿eh? ¿Hay otro jefe o qué? Macho. Muy mal. Ahí es por donde se vienen, ¿eh? Es que no voy muy allá y no quiero volver a sentarme. Sí, lo que pasa es que me gustaría poder hacerles un Mikiri, pero es que estoy intentando hacérselo bien y se me va. Ya viene, se acerca. Que ve el compi. No pases. Uy, como pasen.
No hay nadie. De verdad, ¿eh? Prometido. De verdad de la buena, ¿eh? De corazón. Así me gusta. Y los atamos por culo, ¿eh? Marchad. Espera que el otro se queda mirando, el cabrón. Y claro, yo ahora, en cuanto quiera pasar... ¿Eh? Digo, igual todavía se da la vuelta. ¿Sabes? Ahora. ¡A dormir! Madre mía. Por aquí es, ¿no? Me ha querido parecer. ¿Monedero? ¡No! No sé, me he equivocado. Y monedero. Me he equivocado. Y me acabo de curar. Cuenta de oración. Me falta una, ¿eh? Me falta la del puto bicho ese asqueroso. Bueno, pues ya podemos revisarlo todo bien. Creo que más o menos lo tengo mirado, ¿eh? Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Oh, vale. Lo he pillado. Queda alguien. Súbete. Ya verás ahora. Sorpresa, sorpresa. ¿Se viene algo épico? Buah. Ya verás qué bien. O sea, que van a reventar. Joder, pero desde aquí no le puedo saltar en el hocico. Lo único que le puedo dar un golpecillo. Necesito comprar monederos o algo, seguramente, ¿verdad? Uf. Seleccionero dice por ahí. Mejor eso que muerto. Ya te lo digo yo. Mejor así que muerto. Lady Emma, decidme, ¿a qué se debe el estado de este hombre? Aguas rejuvenecedoras. Así es como se llama. ¿Me estáis diciendo que esta es el arma secreta de Ashina? Así es. Quienes la beben no perecen del todo. No. Son incapaces de morir. El agua rejuvenecedora... Joder, yo quiero un poco de esa agua. ...bien emana de la sangre del dragón. ¿No es así? Sí, Lady Emma. No creo que la sangre del dragón sea sagrada. En absoluto. Entonces, Víctor... ¿Has vencido al bicho este o a lo que sea, a lo que coño sea que se supone que hay aquí? ¿Te lo has cargado? Coño, pero si aquí hay... ¡Hostias! ¡Muy buenas, Nacho! ¿Qué pasa, majetón? Ven para acá, hijos de puta. Y
De un 1, que estos pueden ser bastante jodidos. Vamos, siguiente. Hostia. Ahí me lo he comido yo, ¿eh? O sea, se ha acabado con el que hay aquí. Porque ya he leído, se viene combate y se vienen cosas épicas, me habéis dicho, pues digo, bueno. Eso es, jefe. Grajeas. Hígado de anguila. Hostia, no he leído lo que era, que no sé lo que es. ¿Pegarse al muro para pasar por el otro lado o qué? Por aquí no. Y por aquí subo. ¿Qué cojones habrá aquí? Carta de Isin, una nota que dejó Isin en la atalaya. Quizá Emma sepa dónde está actualmente. Querida Emma, en las puertas del castillo Asina se oyen correteos. El Tengu se ocupará de las ratas, no te preocupes. Isin, ¿hay ratas? Pues si acabo con todo. Si acabo con todo, ¿no? Hostia, lo que pasa es que por aquí más camino, ¿no? Podría hacer algo por aquí. Realmente. Bueno, de momento vamos donde toca. ¿Verdad? Están encerrados contigo. Y no al revés. A ver, hemos descansado, tengo las cosas recuperadas, podría viajar, adquirir habilidades. ¿Hay alguna que valga uno? Porque ese me va a calentar, entonces subir de nivel va a ser jodido. Suerte, vaquero, me dicen por ahí. Ramsés Gongot, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sé buenos conmigo, que es mi primera vez, ¿eh? Me van a hacer el amor muy duro. Vale, que empiece el baile. Pero este es un bicho normal. Okay. Elite Asina. ¡Al hijo puta! Pero si me ha quitado casi toda la vida. ¡De una hostia! O sea, si te revienta, ¿no? ¿Y ese ataque, macho? Pues cualquiera se acerca. Claro, lo que no tienes mucha postura, pero es que te mata con nada, tío. Compra monederos. Sí. Debía haberlo hecho. Pierdes el 50, ¿no? Venga, por favor, que me perdonen el pellejo. Cago en la puta, he perdido 451. En la base se pueden comprar los monederos, entonces. Qué putada. Y Guarillo ahí está gozándolas, ¿eh? Qué cerdo que es. Bueno, primera vez que veo a este hombre. Yo no sabía cómo atacaba, pero ya he visto que... te mata de dos golpes. Que los demás no digo que no pasara, pero no tenía yo más esto, ¿no? No, soy muy ansioso si quiero. ¿Y dónde compro aquí? Ahora que lo pienso, ve a la base y compra monederos. ¿Dónde compro? Que es que yo en la base os juro que
Si hay un sitio donde se puede comprar, no lo sé. Sí, ya me he dado cuenta, porque tiene poca postura. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo voy a parar los ataques si no sé cómo ataca? Me ha pillado de sopetón. Evidentemente, la primera vez te la comes. Y posiblemente la segunda y la tercera, a lo mejor incluso también. ¿Dónde compro, tíos? Claro, por eso yo no me vengo nunca aquí, porque aquí no se puede comprar. Claro, coño, estos son videojuegos. Pero yo también juego Metroidvanias y todo eso. ¿Estás mirando el canal? Esos también son buenos juegos, ¿eh? Échale un vistazo y te molará. Y se viene Callisto Protocol dentro de nada. Así que, señores, apriétense el cinturón. Claro que sí, hostia. Frente a la hoguera. O sea, ¿me estáis diciendo que aquí puedo comprar? Esta es la hoguera. Yo aquí no veo ningún vendedor. Me vais a perdonar, pero no. ¿O eres más específico? Ah, que no tengo el mercader. Vale, pues empieza por ahí. Entonces tendré que joderme. Tendré que joderme. O viajo a otro sitio. Buenas, Michael. Y tendré que comprar el de siempre, si es que sigue teniendo monederos, porque por lo visto se deben acabar. Por lo visto se deben acabar. Yo me acuerdo de la ubicación de este. Así. Bienvenido. ¿Qué ves? Pues hombre, comprar monederos, que ya le he cagado bastante. Pero es que no quedan monederos, ¿ves? Kunai Fantasma, tío, 3.000. 3.000. No puedo comprar monederos, es que no. Le compré ya los monederos al tío este. Vamos a viajar. Si es que total, al final, pues es lo que hay. Es lo que hay. O eso, esperad, ¿dónde estaba el otro? En la hoguera de la base, mira 360 grados de espacio. Joder, pues te juro que no lo he visto, ¿eh? Vale, venga. Venga, chicos, que ha pasado por aquí mucha peña. Y no... ¡Hostia! Es que no se le ve bien, tío. Toda razón del mundo, ¿eh? Voy a quedar. Y ya que estamos, no me importaría hacer negocios con vos cuando queráis. Claro, que es el de antes. Comprar objetos, joder. Ah, tengo tres jerarquías. Vende semillas de calabaza. 2.000. Y nota de pagoda de 3 pisos. Nota de Sabimaru. Hostia puta. Tengo que conseguir pasar para esto. Amigo. Vámonos. Es bastante completo, ¿eh? Estaba camuflado el hijo puta. No veía. Nadie lo estaba viendo porque Luis sabe dónde está. Pero vamos. Puta madre. Hostia, ya son las 12 y cuarto de la noche. Bueno, venga, vamos a intentar acabar con él, aunque sea un par de intentitos, ¿eh? Aunque sea un par de intentos. Vamos a ver. ¿Le podría dar con los petardos? ¿Le van a servir? Bueno, podemos intentarlo, ¿no? ¿eh?
Vale, ¿veis? Es pillarlo, es pillarlo, sí, pillarlo. Ahora lo he pillado. Bueno, pues no ha sido muy difícil. ¿Veis? Es que la primera vez no me sabía cómo atacaba, macho. Me tenéis que dar... Me tenéis que dar... Joder, un... ¿Se ha ido la gente? ¿Por qué? Me tenéis que dar el beneficio de la duda. La primera vez hay veces que me, no me da tiempo a leer patrones. Con algunos sí, pero con otros no. Pergamino colgante de una antigua batalla. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Asina. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial. Y era imparable por medios normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. ¿Esto tendrá que ver con algo que vaya a pasar después? Ahora es cuando se viene lo bueno. Vale. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Asina. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial. Vale, vale. Vale, pues bien. Coge esto. Hígado de anguila, vale. Medicina milagrosa capaz de alejar el rayo. Ofrecida en el altar del clan Asina. Reduce mucho el daño recibido por ataques eléctricos, además de la anomalía electricidad. El rayo es una fuerza divina. Las anguilas son parientes pequeñas de los dragones. Incluso la fuerza de un dios puede eliminarse, aunque no durante mucho tiempo. Eso sí piensan los japoneses, ¿no? De algunas de las historias que tienen por ahí. Revés eléctrico. Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte, pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo. Al recibir un rayo en el aire, cargar. O sea, LB, RB, antes de caer, revés eléctrico. O sea, no... Uf. Bueno, pensemos que lo he pillado. Que no la voy a cagar. Si me voy y me siento. Ah, no, que de momento. Magnetita. Me tengo que ir por aquí, ¿no? ¿He oído a alguien chiflar? Muy buenas, Miguel DiCaprio. Saludos para Kerry. Claro, claro. Casi, ¿eh? Casi. Casi. ¿Eh? Es una forma de desviar un rayo que te va a lanzar el enemigo. Ahora necesitas hacer dos movimientos para devolver el rayo. Vale, sí. Era lo que estaba entendiendo. Bueno, pues aquí Miguel DiCaprio se lo pasa bien, pero no sé. ¿Qué edad tienes, colega? Debo ser a un crío. A la vista, o sea que es que está ahí. Me voy a pegar con alguien aquí dentro. Ah, vale. Bien. Por lo menos lo vemos, ¿eh? Porque debería dejarlo ya. Tengo que descansar. ¿Cómo está el abuelo? Lord Ishin es... Es un milagro que siga con... nosotros. Ya veo. Vamos a beber agua. Y si no me da tiempo, pues que me pegue. Os lo pido, descendiente celestial. No lo domino. He dicho que no lo domino. Que estoy aprendiendo. Aceptadme en el juramento inmortal. Andas huyendo, ¿pero por qué? No vas a pegarle. No puedo hacer eso, Lord Genichiro. Vuestra victoria no significa nada. Él arriesgará su vida por llevarme a casa. Pues él es mi shinobi. Soy de su puta propiedad, ¿eh?
O sea, Genichiro. He venido a por vos. Solo tardaré un momento. Solo... Eso es lo que dijo la primera vez. Y me quedé sin brazo. ¿Verdad? Ya veo. Mientras vos viváis, la sangre del dragón jamás será mía. Bueno, a ver qué toca. Enfréntate a mí. Si no, yo pensé que volvería a verte. ¡Hijo puta! ¡Me ha matado así sin nada! El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces haga falta. Es que mete duro, ¿eh? Pues me quita casi toda la vida, ¿eh? ¡Ah, jo puta! Digo, venga, que me lo hago, venga, que me lo hago. Me estaba bajando un poquito la postura. Hostia, tío. La última ha estado fea, ¿eh? Bueno, que me mate si quiere. Podía haberme curado tres veces más, pero... Porque tenía para curarme, pero... Venga, me da igual. Eso no me ha gustado. No me ha gustado, tío. No parece tan complicado, por lo menos la primera fase, pero vamos a ver. Venga. Suena la silla, ¿eh? Vale, vamos a dejar de hacer el bobo. Casi me relajo. ¡Vamos! ¡Genichiro! ¿Eh? ¡Qué rico pito! Vámonos. Filtro pegador. ¿Cómo está el abuelo? El abuelo está malo. Enfréntate. Pues cómete solo las patatas. Yo pensé que volvería a ver. ¡Ah! ¡Hostia! No me lo esperaba. ¡Quita, coño! Coño, ¿por qué tenía puesto los pétalos? Ah, bueno, vale. La última me la he comido. Puede ser, tío, lo tenía. Poder de la sangre del dragón. Cállate, vamos. Joputa. Vamos. Mientras bebo, a tu salud. Calla, cállate. Y ven para acá. Hostia puta, tío. Venga, podemos. Hostia, me he equivocado otra vez. No puede ser. Es que me he equivocado, macho. No me jodas.
no pasa nada. Bueno, sí pasa. Sí pasa, que me está dando. Vamos. ¡Ah! Eso no me lo conocía, macho. Tiene tres fases. Bueno, se puede bien. No parece tan difícil, digo yo. Pero bueno, a la primera, no. A la segunda, no. A la tercera, no lo sé. No lo sé de momento. Y sí, he leído que tiene tres fases. Pero bueno, que no... Vamos, hemos venido a jugar. Enfréntate a mí, Shinobi. No pensé que volvería a ver. Es que mierda, tengo que saltar y no lo hago. Hostia, es que esos poderes... me estaba haciendo el parry. ¿Qué pasa? ¿No lo he hecho bien? Vale, soy mongolo. Porque el mundo me ha hecho así. Vale, esos disparos, vale. Vale. Esta vez lo he hecho muy mal. ¿Ni un cuarto, dices? ¿Pero qué dices? No sé. Yo, por lo menos, pues eso, casi le quito dos vidas, ¿no? Ahora no, evidentemente. Ahora no, porque lo he hecho horrible. Bueno, pues sí, que tengo más infección, más drago gripe, más mierda en el cuerpo y de todo. Pero bueno. Podría usar alguna cosita, ¿no? De todas formas, esperaos un momento, porque hay cosas que me molestan aquí. Shinobi, no pensé que volvería a verte. Hijo puta, es que hace eso muy rápido. Pero será cerda. Pero no se lo he hecho yo. No le tengo. Baja, baja. Baja, Genichiro de los cojones. No, estoy tomando una mierda de estas. ¡No jodas! ¡Ya estaba! Por eso he ido a lo ansias, porque ya estaba. ¡Rata de los huevos! No, por ansiarme. Eso ha sido por ir a lo ansias, porque le faltaba nada de postura, tíos. Nada de postura. Lo que tenía que haber era mantenido la templanza y ya está. Puedo hacerlo, sé hacerlo, no tengo problemas. No puedo ir a lo ansias. No puedo ir a la desesperada porque le falta muy poca postura y no quiero que se recupere. No, 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 porque ya habéis visto lo que pasa. No, sabemos hacerlo, no hay ningún problema.
Y luego, por otra parte, podría usar cosas que me den resistencia, ¿no? ¿Qué me da resistencia a la postura, por ejemplo, y aguante? Sí, mola mucho, ¿eh? Lo que pasa es que yo me ansio. Cuando le queda poco, voy a como un cerdo y no puede ser. Puedes parrear las flechas, pero no se recomienda. Recuerda el salto sobre su cabeza cuando te hace el barrido. Sí, pero siempre se me olvida, tío. No estoy acostumbrado a saltar en ese tipo de juegos o en lo que considero ese tipo de juegos. Potencia el daño a la postura y la vitalidad temporalmente. Y este reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Reduce el daño a la postura temporalmente. Pues vamos a ver. Podía tomar algún dulce de hongo para que me haga menos, pero potencia el daño a la postura. Sí, yo creo que tomarme uno de estos me podía venir bien. Y otro de los azules. Y le damos caña, ¿no? Venga. Enfréntate a mí. Si no. Esta vez sé que volvería a verte. Me suele pasar eso. Me va a reventar, tío. Vale, me tenía que haber curado. El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces haga falta. No, si es que... Joder, tío. Ese quita mucha vida así de golpe. Bueno, pues tendré que ser valiente. Joder, la última hostia me la tiene que chupar, ¿eh? Buah, salta, tío. Es un parteaguas. Hombre, ya estoy cansadito. Quizá ese es el problema. Pero que vamos. Enfréntate a mí. Si no. ¿Por qué? Si antes no me enganchaba, ¿por qué ahora me tiene que enganchar? Mira que pensé que lo había esquivado. Ahora lo estoy haciendo muy mal. Ahora lo estoy haciendo muy mal. El poder de la sangre del dragón. Te mataré cuántas veces haga. ¿No?
Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. Yo creo que es que estoy cansadito ya. Y mañana igual pues podemos darle y tranquilamente. Pero bueno, voy a intentarlo una vez más, ¿vale? Me he dado contra la mesa, tíos. Voy a intentarlo una vez más y bueno, probamos. Ayuda invisible, vale, venga, gracias. Menos mal. Pero los dulces estos se me acaban. De todas formas, bueno, ¿qué más da? Vale, están para usarlos. Que luego me pasa lo que pasa. No, si es que en mi cabeza quiero hacer muchas cosas, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que no me da tiempo. Me equivoco, porque tengo una forma de jugar un tanto peculiar y eso, queréis que no, me jode. Enfréntate a mí, Shinobi. Sé que volvería a verte. Será hijo de puta, tío. Deja las putas flechas, macho. Deja de joder. La última, me hacía falta esa última para hacerte el parry perfecto. Me he ansiado. Yo tampoco tenía mucha postura, postura tú, cabrón. No jodas. Es que esos bombazos que mete. Cada vez que quiero curarme, no me deja. Descendiente celestial. Vikiri, joder, no me acordaba del Vikiri. ¿No preferís servir a otro señor? Hereje. ¿Me llamas hereje? La armadura. Si es por la supervivencia de Asina. ¿Se quita la armadura? Guau. Aceptaré cualquier poder por impío que sea. La electricidad. Claro, así tendrá menos aguante, pero tengo que tener yo mucho cuidado. Hijo de perra. Las putas flechas, tío. Voy a meter las flechas por el puto culo. Ah, me rompió la guardia, tío. Mola. Pues chicos, mira, vamos a hacer una cosa, aunque es que tengo ganas de acabar con él y luego voy a estar frío el siguiente día, pero yo creo que voy a estar más descansado.
Le damos el próximo día, lo acabamos y no os perdáis cómo acaba este emocionante combate. Hombre, poder con él puedo. He demostrado que puedo. Un par de intentos más y a lo mejor cae. Pero vamos a dejarlo por aquí. Vale, chicos, muchas gracias por acompañarme. Ese primer ataque que te hace en la tercera fase debes hacer el Mikiri. Muchas gracias, tíos. Gracias por vuestra ayuda, por vuestros consejos, por vuestro apoyo. Me alegra un montón que estéis aquí, que disfrutando conmigo, que os guste este juego y estas cosas. Y para otras próximas, pues acepto algún consejillo de que os mola, que os motiva para estar aquí. Pues yo que sé, normalmente 20, 25 personas. Porque otras veces no pasa. O sea, me gustaría... Hombre, claro, cosas que me gustan a mí también. Que yo creo que tenemos unos gustos parecidos. Por algo suscribisteis, ¿no? Y chicos, pues lo he pasado muy bien. Este juego es una puta maravilla. Ponte peluca rosa. No, pero para jugar. Hombre, sí, hombre, si me pongo peluca rosa y tal, pues no sé si a lo mejor llamaré la atención. Desde luego. Pero, no jodas. Lo digo porque es que hay veces que yo creo que hay juegos que no gustan mucho, pero nadie me lo dice, tío. Y me gustaría que la gente me dijera, pues oye, no me está gustando. Aunque he subido juegos muy buenos, ¿eh? Y no tengo mal. No he elegido mal. Creo. Pero nada, tíos. Pues eso. Un saludo muy grande. Un abrazote. Y buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estéis. Aquí ya se ha acabado el día hace un rato. Y a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Porque interactúas y das buen rollo. Pues muchas gracias, chico. Oye, mucha gente es lo que me dice, que más que por mi contenido es porque caigo bien. Oye, me alegra. Me alegra que sea por la persona más que por los juegos. Pero claro, los juegos también os tienen que interesar, si no, luego no pasáis. Y oye, que haya buen rollito y que haya toda esta interacción, a mí me encanta, porque por lo menos hablo con vosotros, os sigo, os leo, me escucháis, os contesto. Que haya movimiento, ¿no? Venga. Buenas noches, campeones. No tengo Play, güerillo. Ya veremos en un futuro próximo, pero de momento no tengo Play. Buenas noches.